¿Cómo le va, mis amigos? Hoy sábado 15 de agosto y que me está agarrando el agua acá. Estoy al reparo, al lado de Playa Sunrider. Y la verdad que unas condiciones bastante ventosas, viento del sudoeste, aproximadamente a 35-40 kilómetros, ráfagas de 50, diría. Así todo, veo algunos pescadores que estoicamente se la están aguantando. Upa, miren cómo viene el agua. Prácticamente nos estamos quedando sin playa en este sector, Si no hacen la defensa costera de piedra ahí a la izquierda, con el tiempo va a llegar hasta la ruta o hasta el acceso norte. Le decía, veo como 6 o 7 cañas. Ahora me voy a fijar si están sacando algo. El viento del sudoeste, la verdad, bastante fuerte. Hoy a la mañana había algunos kayak. Según me comentaron, se está dando la pescadilla firme, algún pez palo, alguna brotolita perdida y alguna corvina rubia también. Ahora, bueno, obviamente con este viento no hay nadie. Hay que tener cuidado porque la mañana se presentaba tranquila, hasta eso de las 10 de la mañana, pero el pronóstico indicaba que el viento iba a rotar y que se iba a poner fuerte el sudoeste. En este sector de Mar del Plata tenemos un cierto reparo por la posición geográfica de estas playas y bueno, por ahí algo se puede aguantar. Tenemos un buen lance con el viento de espalda. También cuando el viento viene de esta dirección, está bueno pescar en la escollera norte. Tenés un buen reparo, viento sur, sudoeste, oeste, es ideal para esa escollera. Después, en otros sectores estás más a la merced del viento y eso complica. También en la zona del centro, de las playas del centro, también está reparado. Así que bueno, voy a ver qué sucede para tenerlos al tanto de las novedades de la pesca que hay en el día de hoy. No sé, pero bueno, en la semana hubo pescadilla acá de costa, básicamente poco pejerrey, pescadilla medianita. Me está entrando arena en los ojos, es terrible lo que sopla. Pero bueno, vamos, aunque sea, a hacer algunas imágenes. No creo que pueda hablar mucho por el viento, que está terrible. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mucho frío que digamos no hace, 11 grados 12, pero con el vientito se complica. Está bajando, uno se da cuenta por la humedad de la marca del retiro del agua, pero cuando hay viento del sur, sudoeste, el mar se infla bastante. La cosa floja hasta ahora, puro viento, pero como te decía, está lindo, nada más bien hay que mostrar la realidad. A veces se pesca y a veces no. ¿Qué pasa? Lo que estuvo saliendo, pescadilla medianita, ¿no? Ayer también se dio. ¿A qué hora se dio? 4 de la tarde más o menos, para llevarse una media docena, ponele. Ah, mirá qué lindo. Mirá, medianitas, ¿no? Sí, bueno, por lo menos como dato sirve. Y con anchoita. ¿Y medio arriba o abajo, pica? Todas abajo. Bueno, me sirve por lo menos para dar un poquito de información, cómo está la cosa. Bueno, te agradezco. Así que bueno.
hoy la norte tenés reparo. Sí, hoy tenés reparo la norte. Se está dando reparo. Sí. Se está dando pescadilla. Pescadillola se estuvo dando. Y el mar está bueno, No hay prácticamente rompiente. Claro, lo que pasa es que el viento del oeste, sudoeste en este lugar lo peina el mar. Y bueno, no hay rompiente, nada. Contra las piedras. Ahí se puede observar. Se acerca el audio. Muchacho, a ver si... Ahí está, sí. Está, sí, lo vi justo. Lo vimos justo, tiempo real. Sí, estaba. Ahí el cabezazo. ¿Vieron? Esa secuencia justo que estaba haciendo el paneo. Lo vi justo. Tiempo real. ¿Sabes que le estaba viendo la punta de la caña justo? Lo agarré en el momento, después le pegó la corridita. ¡Sí, señor! Una pescadilla, Justito, justito, entonces. Eso es lo que sí. Bueno, salimos de zapatero, amigo. Y en una de esas entró la ranca. Vieron ahí, justo, estaba enfocando la costa, toda la costa, la rompiente ahí en las piedras, y se vio el movimiento de la caña, así que la única que salió hasta ahora. Bueno, por lo menos le muestro algo es algo, una pescadilla, que bueno, dada la circunstancia, así que bueno, un ratito más y ya me quedo. Bueno, gente, vieron ahí lo que está sucediendo. Este video tiene una hora y cuarto de filmado, o sea que noticias más frescas imposibles de lo que está sucediendo acá en la ciudad de Mar del Plata, playa Sunrider, patio trasero de mi casa, soportando un fuerte viento del sudoeste, pero bueno, vieron que hay pescadores que se la bancan, porque cuando está lindo y hay pique, cualquiera viene a pescar. El tema es bascarse un clima adverso de invierno, ventoso, pero bueno, es así la pesca. Es una pasión y seguramente que más de uno ha vivido situaciones. Uy, no, esto es terrible, el viento, tremendo. No se va a escuchar nada seguramente. La arena que vuela. Me hace acordar cuando me he agarrado estos vientos terribles por la zona del Faro Querandí, cuando era chico que iba seguido. Pero bueno, ahí vieron las imágenes, A ver si ven el viento, si ven la arena. Miren lo que es la arena. Miren. No. Tremendo, tremendo el viento, pero como les decía, el pescador es un apasionado, así que se banca viento, frío, lluvia, lo que sea.
por lo menos ahí les dejé una captura en tiempo real, fue encima. Así que, amigos, mañana el videito estreno de los domingos, los clásicos. Así que están invitados para verlo. Nada más y nos vemos en el próximo videito.